dicen, mira, ya nos están llegando fotos de hoy. Cata que armó el tangra. Mirá, muy bien, bien, muy bien ese tangra. Qué valiente con ese juego. Ah, mirá, ay, acá también. Mirá, otro más. ¿Tenemos el nombre? Bueno, que estén jugando. No, no alcanzo a leer el nombre, no. A ver. Viendo el programa también. Mirá que, ¿eh? Qué ahí, ahí estoy yo ahí atrás en la pantalla. Es verdad. Ah, yo también salí en la foto. Saliste en la foto. Mira, acá recortando, armando el tangran con otra, con hojitas, mirá. Qué bien. Ah, un éxito, ¿eh? Un éxito el tangran. Qué bien, al final se entusiasmaron un montón. Mirá, otro más. Renata. Me gusta el gatito que está mirá, haciendo. Qué mirá, bueno. Un tangran todo del mismo color. Qué y ahí que armó algo también. Sí, a ver acá, Valentín. ¡Ah, acá! ¡Qué carta! Los no. ¿Es una carta? ¿Te acuerdas que lo no, escribió su nombre con letras, ay, Valentina. Que era una carta sí, como del amor exagerado. Mira, acá en clase, muy atenta, mirando la clase. Con la tijera. Presta recortar. También haciendo el tan. Me ¿cómo encanta. Es? ¿Tan o tan? Tan. Tangran. Tangran. Mirá y Martina. Mirá, Martina también estaba, mirá, hizo unos cachetes. Armó. ¿Eh? Qué grande. Muy armó bien. Como vos. Me encantó. Qué bien. Victoria, a ver acá. Mirá. Una casa y un árbol armó Victoria. Qué bueno. Mirá, qué bueno. Muy bueno. Mirá, otras figuras aparecieron ahí. Muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos los chicos y gracias. Las chicas que nos mandaron sus fotos. Para nosotros es importantísimo saber que ustedes están ahí haciendo las actividades con nosotros, porque seguimos educando y seguimos aprendiendo. Y en algún momento yo también, porque me gustó aparecer atrás en la foto, voy a poner una cara y nos sacamos una foto, ¿eh? Ustedes sacan una foto de la con ustedes y salgo yo también. Me encanta, perfecto. No, porque quería salir en todas las fotos, ¿eh? Bueno, sigan mandando arroba canal pacapaca, arroba seguimos educando y las redes del canal. Bueno, llegando al final. Estamos llegando al final y como siempre hacemos un repasito de las cosas que fuimos viendo, ¿sí? Entonces, hoy trabajamos con el tangran que lo vimos que acá, que con las figuras geométricas, nos fijamos que algunas tenían tres lados y tres puntos, otras tenían cuatro y que podíamos armar nuevas formas sí. con las figuras geométricas, ¿sí? Ajá. Y armamos y dijimos que podían con un cuadrado de papel armar dos triángulos o cuatro cuadrados. O fíjense si se puede armar dos rectángulos iguales o dos rectángulos distintos. A ver cómo se hace eso, dónde tengo que doblar el papel para que los rectángulos sean diferentes. Eso vimos en matemática y también contamos las colecciones, ¿sí? Y llegamos hasta el número, me voy a fijar atrás porque no me acuerdo. Ah, ya lo marcamos. Al número 47 llegamos hoy. La pulga estuvo poco hoy, la pulga. Me parece que estuvo volando en el halcón. Eso pasó. Puede ser, pero el piojo se ha ido con el halcón. Ah, cierto. Cierto. Bueno, son parientes. Son parientes. Y para hacer un círculo, era un plato, ¿no? Poníamos un plato. Un círculo, podemos hacer el dibujo con un plato o con un vaso, si quiero hacer uno más chiquito. Más chiquito. O con una taza, si quiero hacer uno más chiquito. Lo marco. Y me voy haciendo circulitos o y círculos más grandes. O con una tapita. Bueno, muy chiquitito. Y más chiquito, más chiquito. Y así, más chiquitito, así me hago otras figuras geométricas. Y después puedo armar formas, tratar de usarlas todas, usar solo algunas, hacer una con nada más con triángulos, otra con cuadrados. Puedo inventar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, también hablamos de los trabajos. Sí. Y hablamos de cómo se hace el helado. Me hiciste acordar. El helado apareció. Me voy a hacer el helado de banana en casa. Cada vez que digo helado, llorás. Ya voy a poner la banana en el freezer. Es la solución. Y me voy a hacer el helado. Después les cuento cómo me fue. Pero del helado, les quería contar que si quieren encontrar más información. ¿Del helado? O record. Basta, Emi. Toma nota. De las heladerías y de los trabajos que involucra la preparación del helado. Pueden entrar a Seguimos Educando, a la plataforma y buscar este cuadernillo que se llama Un Esfuerzo de Producción. Y adentro tenemos las frutillas y también tenemos el... Allá. ¿A dónde van las frutillas? La heladería y mucha información sobre perfecto. Eso. Perfecto. ¿Sí? Todo eso lo buscamos en la plataforma de Seguimos Educando, en el cuadernillo de piedra libre que se llama Un Esfuerzo de Producción. www.seguimoseducando.gob.ar. Esto es para los adultos que están ahí. Sí, sí, y si tienen dudas, nos preguntan al WhatsApp si surge alguna duda de dónde buscar. Ahí está el numerito, ahí aparece. Exactamente. Perfecto, ahí abajo, ahí abajo. Muy bien, entonces vimos los trabajos, vimos que estaba involucrado
muchos trabajos en una sola preparación. En la sí. preparación del helado había, dijimos que había gente que cultivaba, cosechaba las frutillas en el campo. Dijimos que las tenían que transportar en camiones, que había quienes la preparaban, después la mezcla con los ingredientes. Emi dijo que además, si yo usaba otros ingredientes, ya había otros trabajos más, como el tambo, los que cuidaban las vacas. Perfecto. ¿No? Sí. Todo eso. Imagínate que si te tomás un helado de frutilla y dulce de leche. Un montón de trabajo. ¡Qué rico! Un montón de trabajo. Tal cual. Y también leímos el cuento. Leímos el cuento, pero también estuvimos jugando los detectives. Sí, jugamos con los nombres. Jugamos con los nombres y con los días de la semana. ¿Cuántas y Maga cosas? ¿Todo eso todo hicimos eso. hoy? Todo eso. Sí. Los nombres de los días de la semana venían de los nombres de los planetas. Maga nos contó que venían de los nombres de los planetas, entonces jugamos a ver cuál... Bah, en realidad planetas, no sé, de componentes del sistema solar, porque teníamos el Sol y la Luna, que también claro, que no son parte. Planetas, pero que, estaba, que tenían que ver con los nombres, por ejemplo, del lunes, la Luna, y del domingo, que no tenía nada que ver con ningún... Era el día no del parecía. Sol. Solmingo. El solmingo que inventó Emi. Y entonces, a partir de mañana, cuando pongamos la fecha, vamos a agregar los días de la semana. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bueno, hicimos un montón de cosas. Un montón de cosas. Mañana nos volvemos a ver a las 2 de la tarde acá mismo, ¿eh? Acá mismo, ¿eh? Seguimos aprendiendo, seguimos educando, pero también seguimos bailando. A ver, poneme la música. Sí. A ver si bailamos un poquito todos en casa. Un poquito, ¿eh? Saltito ahí. Vamos arriba. Moviendo la cintura, girando en el lugar. Bueno, bailamos así, mira, hacemos así. A ver, en casa, si me siguen, ¿me pueden seguir? Mira, tengo uno más difícil. ¡Ay, no, no! Para un lado y para el otro. Y ahora sí. ¿Y este cómo era, bra? Un pasito adelante, atrás. Hacemos ahí. Y al otro lado, ¿eh? Cambia. Y ahora viene el pasito. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás. Movemos la cintura, gira. A ver, todos en el piso, bailan conmigo. ¡Vamos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Recuerden, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. ¡Bailemos en casa! De la terraza se colgaba el hombre araña. Llegó DiCaprio montado en el Titanic. Armado entre tres Pokémon. Soy Lola y voy a aprender a bucear. Acá tenemos los trajes secos, Agus, Marian. Vamos a ver qué onda la movilidad en el agua. Un espacio diferente. Sí, es como estar en el espacio exterior, más o menos. ¡Houston! ¡Houston! ¡Tenemos un problema! Este no era el botón, este tal vez. Bueno, vamos a probar realmente cómo funciona la movilidad del cuerpo en el agua. Bueno, dale, está bien, vamos. Dale, vamos. Bueno, Lola, ahora vamos a ver cómo trabaja el traje y nuestro cuerpo dentro del agua. Nosotros, para poder bucear, necesitamos poder sumergirnos. Y para eso, desplazar un poco el agua con un poco de lastre que nos permita a nosotros ir abajo del agua para disfrutar del buceo. El lastre son como unas pesitas que nos ponemos donde va montado el tanque, que nos permite a nosotros sumergirnos abajo del agua. La flotabilidad varía en tres puntos. Tenés positivo, cuando flotamos en superficie. Neutro, que es lo ideal para el buzo, cuando estamos a media agua, digamos. Y negativo, cuando estamos bien pegados al fondo. Ahora, ponete el snorkel. Fíjate cómo flotaba. Voy, ¿eh? Dale. ¿Estás OK? Buenísimo. Bueno, ahora parate
Muy bien. Vamos, ya tenemos saludos. Un saludo. La gente ve cómo nos equipamos en superficie y piensa que somos unos bichos raros. Es la posibilidad que nos deja acceder a este mundo que es como si fuera otro planeta. Algunos animales marinos son muy diferentes a lo que conocemos. Muchos de estos están quietos y fijos al fondo. Miren esa papa de mar. Se parece mucho a la papa que conocemos como comida, ¿no? Las anémonas se parecen más a flores que a animales. Tienen muchos colores. Las esponjas son enormes, pero también algunas son microscópicas. Los pepinos de mar tienen unos brazos que se llevan a la boca para comer su alimento. A veces pensamos que conocemos todas las formas que existen en este mundo, pero los animales no dejan de sorprendernos con sus formas y colores tan raros que jamás imaginamos. ¡Wow, chicos! ¡Qué increíble los bichos raros que encontraron! ¡Re extraños esos bichos que filmaron! No tenían ni ojos, ni piernas, ni brazos. No parecían animales. Y ahí abajo es como una convención de bichos raros. Tengo una idea. ¿Qué les parece si vamos a buscar los bichos más raros que hay ahí abajo, en el agua? Ya sé lo que querés. Vos querés un nuevo desafío. Obvio, ¿qué te crees, Marian? ¿Vamos por un nuevo desafío? Sí, sí. Vamos. Dale, sí. Dale. Sí. Estas son medusas, son conocidas. Esa es medusa. Mirá, Lola, este qué buenos colores tiene. ¿Qué es este? Ese es un camarón pintado. ¿Y este? Que no tiene brazos, piernas, cabeza. Parece una planta. Sí, ese, aunque parezca una planta, es un animal. Al igual que las anémonas y los camarones pintados, es un animal y vive fijo al fondo del mar. Las anémonas y las medusas son animales que, además de tener esos tentáculos por donde atrapan el plancton, los alimentos que están en el agua, tienen una cavidad por donde se alimentan y además excretan. ¿Están por el mismo lugar? Bueno, chicos, igual no habría que ser tan detallista. Bueno, bueno. Estos son todos los bichos más raros que hay en el canal, ¿no? Y tal vez nos estemos olvidando de alguno, pero yo creo que con estos tenemos suficiente. Por ejemplo, estos que están acá son uno de mis favoritos. Wow, qué raro que es, con luz, ¿no? Sí, súper. ¿Ese ya lo filmó alguien? Y tal vez alguien lo filmó, pero creo que es bastante difícil de encontrar, ¿eh? Ya sé lo que querés. Podríamos ir a buscarlo, ¿no? Sí. ¿Vamos? Bueno, vamos. ¿Vamos? Buenísimo. ¿Te sumás? Sí, me sumo. Listo. Bien ahí. Estamos acá en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Nos vamos a ir a la Reserva Natural de Isla Redonda a buscar los bichos más raros. Que en realidad los encontré hace un ratito. ¡Esa! Bueno, Capi, zarpamos cuando usted quiera, ¿eh? Nos vamos. ¿Vamos? ¡Nos vamos! ¡Chau, chau! ¡Saluden! ¡Chau, chau! No están encontrando ningún tenóforo.
No, pero... ¡Ay, mirá! Ahí encontraron unas medusas. No es un tenófero, pero también es difícil de encontrar. Cuando vi la medusa, no lo podía creer. Impresionante, es impresionante ese animal. Es la bailarina del mar. Sí, porque se movía y de golpe me puse medio cerca y sí, un poquito da. ¿Son venenosas? Algunas son venenosas, no todas. Menos mal que no la tocaste. No, nunca quiero tocarla, por si acaso. Bueno, a gusto. Vos mirá muy bien, ¿eh? Que cuando veíamos ahí en la tablet estaban como moviendo así medio gelatina. Medusas son gelatinosas y son prácticamente todas agua. Pero a su vez usan el agua para moverse. Se llenan de agua y se propulsan como si fuese un sifón y se las empuja para arriba. Y luego se dejan llevar como por las corrientes, vuelven a bajar y otra vez más, y así van dando como pequeños saltos. ¿No pueden decidir para qué lado ir si se dejan llevar por la corriente? ¿Tienen un cerebro? No, no tienen cerebro. No son, las medusas son animales más primitivos, más simples que nosotros y no tienen un sistema nervioso. Sino que tienen, son un conjunto de células que tienen funciones determinadas. No pueden elegir para dónde moverse, sino que están a la merced de las corrientes. Bueno, vamos por la checklist de los más buscados. Acabamos de encontrar al último. ¡Chale! ¿Qué haces? ¿Cómo les va? Y bueno, nos queda tenóforo. El tenóforo. Así es. Y yo creo que hoy lo encontramos. Aún se lo va a encontrar. ¡Dale, Mariam! ¡Vamos! Miren ese camarón pintado. Me encanta poder filmarlos, ver los colores que tienen y sus pequeños movimientos. Por fin pudimos encontrarlo. Era el tenóforo que estábamos buscando. La luz esa que genera se llama bioluminiscencia y es como lo que hace la luciérnaga. Son animales que generan su propia luz, como luces de neón con colores azules, verdes, rojos. ¡Wow! Es increíble. Parece que lleva un arcoíris fluorescente adentro. Increíble de lo que nunca me hubiese imaginado. Y eso que yo soy de acá, ¿eh? ¿Vos qué pensás? ¿Cuál te parece el bicho más raro de todos? ¿Y el más monstruoso? No te olvides de dejar tus comentarios y si te gustó, bueno, compartilo con tus amigos y con tus amigas. ¡Nos vemos!